Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este bonito proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Es un camino de mesa para principiantes. De hecho, esto fue pedido por dos suscriptoras. Este fue un pedido que me hicieron mediante los comentarios. Dos suscriptoras, entre ellas está Iris y Elsa López Ochoa. Es para ustedes, nenas, y para todos aquellos que les guste este camino de mesa, muy práctico y muy fácil de realizar. Así que vamos con los materiales. Entre los materiales que vamos a utilizar para realizar este camino de mesa, yo utilicé 50, bueno, tomé un rollito ahí de 50 gramos de este hilo cristal, que es en color gris, ¿sí? Y el otro es un igual un hilo que viene ya con metalizado, o que tiene ahí tantito su adorno, pues una de tirita ahí que lo adorna, y junto con el otro es que hacemos ese he podido hacer este bonito proyecto. Aproximadamente serían como 100 gramos entre los dos, pero pues te va a quedar un mínimo. Entonces sería más o menos como un 90, un 80 gramos que utilizaríamos. Bien, vamos a necesitar unas tijeras, la aguja que voy a utilizar para el ganchillo es de 3.5. No sé si logren verlo, de 3.5, es un poco más gruesa, una aguja y un cartoncito de aproximadamente 7 centímetros, que lo vamos a utilizar para hacer las borlas. Las borlas son estos pequeños guindalejos que le vamos a hacer al final. Entonces, ya que tenemos los materiales, ahora sí vamos a tejer. Bien, para iniciar este trabajo voy a tomar este color que igual es grueso. ¿Sí? Este tiene como 3 centímetros de 3 milímetros de grueso, y es justo con esta aguja estaría bien para realizarlo. Solamente para mostrarles cómo iniciarlo, ¿sí? Y para pues más que nada, para mostrarles la puntada. Bien. Para iniciar vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a realizar el nudo de esta manera y así. Ya tenemos el nudito acá. Bien, para este trabajo voy a trabajar con puro múltiplos de 7. O sea, van a ser de 7... Este trabajo van a ser de 7 varetas y 6 cadenetas nada más. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a ir poco a poquito, espero que puedan verlo. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5, 6 cadenetas. Ahora voy a hacer aquí. De aquí voy a hacer 3 cadenetas más. Y aquí en la cuarta, ahora sí vamos a tener que cargar. Introducimos la aguja y realizamos las primeras 7 varitas. Tenemos 2, 3. 4,
5. Seis y siete varitas. Ahora lo que vamos a hacer, en este caso lo voy a hacer de doble, dos vueltas. Entonces vamos a subir, llegando aquí ya tenemos las siete varetas. Lo que vamos a hacer, subimos con tres cadenetas, giro la labor y ahora voy a realizar seis varetas. En total vamos a tener 7 también, porque este grupo de 3 cadenetas también va a contar. Entonces vamos a realizar las varetas. Debemos tener una en cada espacio, así que por todas son 7 varetas al final. Bien, tenemos 6 y realizo el último. Bien, aquí es donde ya tenemos el primer cuadro. Ahora vamos a poner un poquito de atención con lo que vamos a realizar. Ahora, para hacer el siguiente cuadro, vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 más 3 cadenetas son 10. Bien. Ahora recuerden que aquí lo que vamos a realizar es nuevamente el grupo de 7 varetas. Tenemos 2. Estamos iniciando. Esta es la parte en la que debemos poner más atención y nos va a quedar muy, muy bonito nuestro trabajo. Yo consideré en tomar 2 hilos del mismo color, sobre todo con un poquito de brillo para que pues quede muy bonito. Bien, aquí tenemos ya 7, igual tenemos las 7 varetas. Ahora vamos a subir con 3 cadenetas para hacer el cuadro. 3, giro la labor y realizo 6 varetas más. Recuerden que con la fila de cadenetas pues ya tendremos las 7 varetas. Bien, ya tenemos 7 y así vamos a seguir realizando todas aquellas todos los motivos necesarios que ustedes consideren. En este caso le voy a poner unos 5 grupitos, 5 para iniciar, y realizamos lo mismo otra vez. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, recuerden que ahorita hacemos lo que son las varetas. Hasta tener las 7 varetas. Bien, ahora tenemos las 7. Recuerden que ahora subimos 3 cadenetas, giramos la labor y nuevamente realizamos 6 varetas, y con el grupo de cadenetas tenemos las 7 varetas que necesitamos. Bien, ya tenemos los 5 motivos que vamos a utilizar y ahorita vamos a realizar, vamos a hacer las cadenetas necesarias para ir subiendo, ahora sí que con el tejido. Para eso vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a subir con 3 cadenetas, perdón, con 7 cadenetas en los costados. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con esto vamos a subir. Ahora, para realizar el motivo que sigue, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Después de hacer las 6 cadenetas, giro la labor. Y aquí en esta esquinita de este cuadro que está aquí, ahí vamos a unir, lo uno con un punto deslizado. Bien, después subimos con 3 cadenetas, giro la labor nuevamente y ahora voy a trabajar con este grupo de cadenetas. Ahora sí, voy a realizar las 6 varetas, porque son 7, estamos manejando 7, pero recuerden que el grupo de 3 cadenetas pues también cuenta como una vareta. Bien, tenemos 3, 4, 5, 6. Y ya con este, 7. Bien, ya que tenemos las 7 varetas, ahora sí, subimos nuevamente con 3 cadenetas, giramos la labor, y nuevamente aquí vamos a realizar 6 varetas, para que tengamos un total de 7. Bien, ahora ya tenemos las 7 varetas. Ya nos va quedando de esta forma. Esto va a quedar así. De hecho, van a quedar, los cuadritos nos van a quedar de manera diagonal. Bien, ahorita lo que vamos a hacer es realizar 6 cadenetas y unirlas aquí. Bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos aquí en este extremo, en la puntita, para que me entiendan, aquí, de esta manera. Ahí está. Y ahorita aquí vamos a levantar lo que es las 3 cadenetas para realizar el cuadro que sigue. Son 3 cadenetas, giro la labor y dentro de cada cadeneta voy a hacer una vareta. Tal vez puede ser que se les complique tantito el inicio, pero realmente no tiene nada de complicado realizarlo, solamente es poner un poquito de atención y van a ver ustedes que es fácil de realizar. Bien, aquí ya tenemos 6 varetas, una más, 7. Lo único que voy a hacer ahora es subir con 3 cadenetas, giro nuevamente la labor y realizo las 6 varetas. Bien, ya tenemos el segundo. Así nos va quedando ya. Ahorita lo que vamos a realizar, recuerden, ya tengo 2 cuadros. Ahorita lo que vamos a hacer, realizamos 6 cadenetas y unimos aquí en esta esquina. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a unir aquí en la esquinita con un punto deslizado. A partir de ahí, recuerden que me corresponde 3 cadenetas y realizamos el grupo de varetas. Bien, giro la labor y aquí voy a realizar
una vareta dentro de cada cadeneta. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, subimos con tres cadenetas, giro la labor nuevamente, realizo las seis varetas y al final pues obtenemos lo que es las siete varetas, porque recuerden que cuentan el grupo de tres cadenetas. Bien, esta es la forma en que vamos a ir siguiendo. Ahorita vamos a ir avanzando. Recuerden, ahorita unimos con seis cadenetas y así sucesivamente vamos a ir realizando este primer grupo, este segundo grupo de cuadritos. Bien, ya hemos finalizado la segunda vuelta de motivos o de cuadros. Ahorita lo que vamos a realizar, aquí vamos a unir igual, necesitamos unir, pero para realizarlo vamos a hacer lo siguiente. Para unir estos dos espacios lo vamos a hacer a través de una vareta triple, es decir, vamos a cargar tres veces la aguja de esta manera y vamos a ir aquí al espacio, a este extremo. Entonces lo que vamos a hacer, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tenemos esta parte de este lado. Así es como vamos a ir formando de aquí todo nuestro ahora sí que todo este camino de mesa, pero esta es la parte más importante, que es la que debemos ir siguiendo. Bien, a partir de ahorita vamos a seguir nuevamente. Ahora subimos con 7 cadenetas, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos este extremo igual. Ahora, para realizar el otro cuadro, lo que falta realizar son 6, 3, 4, 5, 6 cadenetas más. Giramos la labor y la introducimos aquí en una esquinita en un extremo, aquí en la esquinita de este cuadro. Ahora sí. Ahora vamos a levantar con 3 cadenetas. Aquí. 1, 2, 3. Giro la labor y sobre la cadeneta vamos a realizar las 6 varetas que vamos a necesitar para hacer el cuadro que corresponde a la tercera vuelta de motivos. Tenemos 3, 4, 4. Seis y siete. Ahora sí, lo que vamos a hacer ahora es subimos nuevamente con tres cadenetas, giro la labor y aquí vamos a hacer otra vez el grupo de seis varetas. Bien, ya tenemos aquí este ladito, ya para que vayan viendo ustedes cómo va a ir quedando. Ahorita lo que continúa, recuerden que para pegar aquí este cuadro con el otro ladito, pues son 6 cadenetas. De aquí subimos con 3 y realizamos nuevamente el otro grupo de cuadros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ahorita lo vamos a unir en este extremo. A partir de ahorita, recuerden que continuamos con 3 cadenetas. Bien, aquí ya tenemos las 7 varetas. Subo con 3 cadenetas, giramos la labor y realizamos las 6 varetas. Esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta alcanzar ahora sí que el tamaño, el deseado. Y en este caso no lo voy a hacer muy grande porque la verdad mi mesita no es... es algo pequeña. Bien, ahora sí les muestro cómo va quedando. Así, así va quedando ya nuestro, es nuestro camino de mesa. Bien, así de esta manera nos va quedando. Ya vamos, ya hasta los lados ya tenemos. Aquí nuevamente les explico cómo le vamos a hacer los laditos. Recuerden que aquí en estos extremos vamos a realizar una vareta triple. Es decir, con 1, 2, 3, cargamos 3 veces el hilo. Introducimos aquí en una esquinita y realizamos lo siguiente. Primero una sacada, 2, 3, 4 y 5. De esta manera es como, esta es la puntada básica para realizar nuestro camino de mesa. Les recuerdo, podemos utilizar cualquier material que ustedes consideren, sobre todo el color, ¿sí? El grosor también. Yo en este caso utilicé este para mostrarles la puntada, pero en realidad aquí está el que yo he estado realizando para ustedes. Yo solamente le puse aproximadamente, aquí le puse solamente 5 motivos, tiene aproximadamente 20 centímetros de ancho, le puse 5 borlas y hemos ido avanzando. Hasta ahorita solamente tiene, a ver aquí, vamos contando si gustan, tiene 5, 10, 16 vueltas o 16 motivos hacia arriba. Así nos ha ido quedando nuestro este camino de mesa. Bien, aquí finalizamos. Y lo único que vamos a hacer es hacer un pequeño y sacamos la aguja. Bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar las borlas que ya tengo aquí. Pero antes de ponerlas, les voy a enseñar cómo realizarlas para que ustedes también en casita puedan hacer las suyas. Bien, antes que nada yo ya corté aquí. Como 20 centímetros le corté y lo metí en la aguja porque eso nos va a servir. También aquí corté otro pedacito más como de 20 centímetros que es el que nos va a servir para amarrarlo. Bien, aquí tenemos el cartoncito, les digo, tiene 7 centímetros aquí. Este, pues acá tendrá como 6 o 5 centímetros, pero aquí este es lo que yo necesito. Bien, entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar aquí y hacemos ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. Aquí lo dejo. Yo solamente le di 16 porque no quiero borlas muy gruesas. Al contrario, las quiero así delgadonas, no muy, muy, muy gruesas, así como esta. Entonces, 16 vueltas.
Bien. Antes de que yo de seguir, vamos ahora sí, tomamos el hilo de la aguja antes de que cortemos y vamos a meter la aguja aquí con el hilo. Ahora, antes de que cortemos, lo único que voy a hacer es tratar de amarrar Vamos a tratar de amarrarlo y posteriormente pues ya podremos cortar. Bien. Ya que tenemos aquí lo vamos a tratamos de amarrarlo muy bien. Nada más le había dado una vuelta. Entonces ahora vuelvo a amarrar nuevamente dos veces más. Bien, con eso es suficiente. Ya tengo mi borla de este lado. Ahora con el otro hilo, en un espacio que considere el tamaño que yo necesito, lo único que voy a hacer es amarrarlo ahí y le voy a dar unas vueltecitas. De esta manera. Cuando yo considere que ya tengo, ya lo amarré lo suficiente, ahora sí solamente voy a hacer el amarre aquí y hago el siguiente. Bien. Luego lo que vamos a hacer es cortarlo, dejarlos a la medida. Bien. Ahora que ya tenemos lista y también la aguja, lo único que voy a hacer es, nos vamos aquí en una esquinita del tejido, aquí en una de las esquinas, ¿sí? Y vamos a, bueno, lo voy a quitar un ratito, lo vamos a meter de esta forma. Luego vamos a pasar el hilo de este lado y nos queda exactamente ahí. Ahora sí, lo que vamos a hacer, ahí está, es dejarlo justamente ahí, que quede justito y para que quede justo ya bien pegadito, lo que vamos a hacer Bien, ahora sí, ya metimos nuevamente la aguja en el hilo, los hilitos que habían quedado. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar por debajo del nudo nuestro hilo y jalamos. De esta manera ya quedó nuestra borla ahí pegada. Lo único que nos queda por realizar es emparejar los hilos y de esta manera ya queda ahí lista nuestra borla. Lo mismo vamos a hacer con las demás. Primero que nada, recuerden que primero vamos a pegarlas. Vamos a hacerle un nudo con la aguja. Luego introduciremos la aguja, con la otra aguja para aquí está, ya tenemos aquí la borla. Ahorita vamos a meter lo que es la aguja aquí, el hilo en la aguja y sacaremos todo esto. Bien, ya introducimos el hilo en la aguja y recuerden que lo que vamos a hacer es meter la agujita aquí en este debajo, tratar de meterlo debajo del nudo que habíamos hecho anteriormente y ahí lo vamos a sacar, tratar de sacar el hilo. Bien, ya que lo sacamos, revisaremos que estén todos los hilos parejitos y si no, los emparejamos de esta manera.
Bien, así vamos a ir colocando todas estas borlas en cada uno de los espacios. Ahorita vamos a pegar los demás y vamos a perder este hilo que tenemos aquí. Bien, de esta manera hemos finalizado de colocar las borlas. Bien, la verdad, este trabajo lo terminé con 17 motivos o 17 cuadritos que al final pues casi casi quedan en diagonal, ¿sí? Y la verdad espero que se animen a realizarlo. Es un trabajo muy bonito. De todas maneras, también hay que tomar en cuenta el color del hilo que vayamos a utilizar. Ahora sí que podemos jugar con los colores. También el grosor que ustedes deseen, pueden tomar solamente una hebra. En este caso yo lo hice con dos. Y al final solamente utilicé el hilo que tiene brillito, ¿sí? De color gris con brillo. Pero el gris claro ya no lo volví a utilizar. Bien, espero que les haya gustado, que se animen a realizarlo. Y saludos a todas aquellas personitas que la verdad nos hacen el día agradable con sus comentarios muy acertados y que nos animan a seguir adelante. Muchísimas gracias.